Fueron vetados los atletas de Rusia y Bielorrusia por 37 países para cualquier evento deportivo. Se trata del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que se desató en la noche del 23 de febrero y ha afectado a todos en el mundo. Queremos tu pleno respeto y discreción. Se trata del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que se desató en la noche del 23 de febrero y ha afectado a todos en el mundo. Fueron vetados los atletas de Rusia y Bielorrusia por 37 países para cualquier evento deportivo. Los atletas de alto rendimiento se preparan toda su vida para llegar a un estado físico y mental muy por encima de la media. Ellos encauzan toda su energía y toda su pasión por y para el deporte. Entrenamientos diarios, lesiones, sudor, sangre, lágrimas. Ellos dejan todo en un segundo término porque lo primordial se vuelve ser el mejor para su país. La medida que fue firmada por países de América, Europa, Asia y Oceanía prevé que Rusia y Bielorrusia no pueden albergar, presentar candidatura o ser elegidas para organizar evento deportivo alguno, informó el Departamento de Estado gringo en un comunicado oficial. Pero esto continúa así, porque, vuelvo a citar, se prohibirá a los deportistas individuales seleccionados por Rusia y Bielorrusia, directivos y equipos representantes del Estado ruso o bielorruso competir en otros países, incluidos los que tengan organismos, ciudades o marcas que representen a Rusia o Bielorrusia como equipos de fútbol. ¿Por qué involucrar a los deportistas que dedican su vida a fomentar la libre y justa competencia y fomentar valores como la disciplina y la entrega? Es que me duele muchísimo, porque los entiendo. Yo soy amante del deporte. Como podrán ver, soy cinta negra en Hapkido y sé la lucha y la entrega que se necesita para lograr los objetivos que uno mismo se impone como deportista. Sin misiles ni balas, están derrumbando con unas firmas las carreras y los sueños de muchos atletas. El acuerdo que para España fue firmado por el ministro de Cultura y Deporte, Miguel Iceta, prevé además que, y vuelvo a citar, de ser posible se tomarán medidas para limitar acuerdos de patrocinio y otras ayudas financieras por parte de entidades relacionadas con el Estado ruso o bielorruso. Entre los países que firmaron el acuerdo figuran Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Japón y Canadá. Con el comunicado emitido, se espera que otros países se sumen al apoyo de estos principios y se informa de que las medidas quedarán en vigor. Y la Federación Internacional de Gimnasia informó que los deportistas rusos y bielorrusos están vetados. También que los jueces y los árbitros no podrán participar de ninguna manera indefinidamente en competencias autorizadas. Los Juegos Paralímpicos de Invierno se dieron sin las delegaciones de Rusia ni Bielorrusia, después de que deportistas de otros países amenazaron con boicotear la justa en lugar de competir contra ellos. Rusia también ha quedado fuera de las eliminatorias europeas para la Copa del Mundo Qatar 2022. Si te agradó el video, por favor, te pido que le des like, suscríbete a este canal que queremos hacer de esta comunidad más grande. Y si te gustaría que siguiéramos hablando de estos temas un poco polémicos, un poco slash sensibles, por favor, te pido que comentes en la cajita de comentarios sobre cuáles temas te gustaría y tu reflexión acerca de este tópico el día de hoy. Síganos a todos en nuestras respectivas redes sociales y recuerden, hagan el amor, no la guerra. Yo soy Red Mitch. Hasta pronto.